Una charla en la cual estamos conociendo el instituto, en la cual hay muchos matriculados, hay 1.400 chicos matriculados y también muchos docentes que intervienen en la educación de estos chicos, y eso hace que tengamos que tener en cuenta toda la conectividad con el colegio. Diríamos, hace falta seguridad vial. Bueno, acudimos acá a tratar de pintar, ordenar un poquito el tránsito con una señalización horizontal correspondiente para el tránsito peatonal que circula, como también el vehicular. Bueno, si lo trasladamos al ámbito educativo, también podemos pensar en que en este caso de vialidad también podría dar a utilizar la escuelita vial que hoy también tiene vigente, ¿no? Sí, por eso justamente conversando acá con los directivos pusimos un poco a disposición toda la infraestructura que tenemos en la escuelita vial, como también para trasladarnos a este sector para poder darle la utilidad que sea necesaria para, diríamos, la educación vial de los chicos también y de los grandes. ¿Cómo está en ese sentido lo que acaban de hacer hoy, digamos, de inaugurar la zona pintada, la seña de las escuelas? ¿Cómo están las otras instituciones de Posadas al menos? Y nosotros desde Vialidad tratamos siempre de responder a la solicitud de los docentes o de los directivos de la escuela que nos solicitan que señalicemos en los sectores, diríamos, aledaños a la escuela. Y bueno, en esas solicitudes estamos dando respuestas acá en el instituto, como también en otros colegios que nos han solicitado. Para nosotros como una institución, ¿no es cierto?, acá del barrio Rocamora, que ya tiene una trayectoria de 59 años de vida, una visita así es muy importante para la institución, para toda la comunidad, ya que hay muchas necesidades, ¿no es cierto?, y saber de que un futuro intendente que podría llegar a la intendencia, ¿no es cierto?, se preocupa por estas necesidades y sobre todo puntualmente en esta señalización que es una necesidad de hace muchos años de la escuela en bien de la seguridad de nuestros niños, de nuestras familias. Realmente celebramos el interés y el poder estar, ¿no es cierto?, presente para poder dar respuesta positiva y ver, ¿no es cierto?, en el recorrido que hizo hoy, cuáles son los esfuerzos que hace toda una comunidad para seguir creciendo y poder responder a la demanda de toda una comunidad, no solamente del barrio Rocamora, sino de la ciudad de Posadas. En este sentido era importante el tema de la señalización porque es un lugar muy transitado no solo por los alumnos, pero también las calles aledañas vienen de todas las manos, digamos, es un cruce, digamos, por ahí que puede ser peligroso si no hay una buena señalización. Por supuesto que sí, es por eso que nosotros venimos pidiendo, ¿no es cierto?, esta señalización, porque si ustedes tienen presente, no solamente el Instituto Pedro Goyena, o sea, existe en esta comunidad, porque también tenemos otros colegios alrededores, y que es importante la señalización en bien de la seguridad de todos. Y son calles internas, pero muy transitadas, porque ustedes se darán cuenta que tienen salidas a avenidas muy importantes de la ciudad. Y es por eso la importancia de esto, ¿no? Y hablando de importancia, es importante justamente que hoy los funcionarios se acerquen a los establecimientos, en este caso el suyo, digo, como para que también se interiorice acerca de los diversos pedidos o solicitudes que hoy tienen, en este caso, ustedes los directivos, ¿no? Es muy importante, o sea, poder contar, ¿no es cierto?, con esta escucha y con esta mirada de cuáles son las necesidades de las distintas instituciones. Obviamente que es importante que esta escucha sea siempre, entonces así entre todos podemos ir dando soluciones a las necesidades que se dan en los distintos puntos de los barrios de la ciudad de Posadas, ¿no es cierto? Y sobre todo de las escuelas, que muchas veces son bastante las necesidades que hay, entonces se hace realmente una ocasión importante tener este tipo de visitas. ¿De cuántos alumnos estamos hablando que transitan diariamente por esta institución? Porque tienen primario, secundario, también tienen terciario, digamos. Nosotros contamos con los cuatro niveles: nivel inicial, nivel primario, secundario y superior. Somos aproximadamente o sea, son más de 1.400 alumnos los que tenemos inscriptos, así que imagínense, o sea, la escuela está abierta desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche.
Y sí, son muchas familias, como les decía, no solamente de acá del barrio Rocamora, sino de distintos puntos de la ciudad.